Muy buenos días tengan todos ustedes, la maestra Tania Miranda, su servidor Arturo Sánchez Alvarado. Venimos de la Escuela Secundaria Técnica número 28 para nuevamente saludarlos a toda esta gran comunidad o a esta gran familia. Nosotros venimos aquí para mostrarles algo muy importante acerca de las ciencias, en este caso en énfasis con ciencias 1, biología. Adelante, maestra. Bueno, buenos días. Vamos a empezar con nuestro tema de reforzamiento, que sería el reconocimiento de las aportaciones de la herbolaria de México a la ciencia y a la medicina del mundo. Recordemos que la herbolaria es un tema muy importante desde nuestros antepasados y es la base de algunos medicamentos que actualmente utilizamos. Bien, para iniciar este tema necesitamos, como en todos aquellos, una lluvia de ideas. Esta lluvia de ideas la vamos a concentrar en tres preguntas muy importantes. La primera, maestra. ¿Alguna vez en tu casa te han aliviado síntomas o curado una enfermedad con alguna planta medicinal? ¿Cuál? Número dos, ¿cómo se generó el conocimiento de la herbolaria? Número tres, ¿qué sabes de la aportación del conocimiento de las plantas medicinales utilizadas por las culturas indígenas para la medicina mundial? Bueno, estas preguntas les van a ayudar a ustedes a recordar lo que a lo mejor en algún momento en casa han escuchado o les han aplicado en este caso, y nos van a ayudar para que ustedes entiendan el tema. Sí, recordemos que desde épocas antiguas, los mexicas, los mayas, los egipcios, la cultura china, ¿sí? Ellos han aportado grandes aportaciones a base de ese gran conocimiento, que estamos hablando de un conocimiento empírico, que se basa precisamente en la experiencia. Y a través de ese conocimiento, nosotros nos damos cuenta que van a actuar sobre el ensayo, ¿sí? Donde van a haber cosas que les van a ayudar y cosas que no le van a ayudar. Entonces aquí quiere decir que a través del tiempo ellos nos han mostrado y nos han dicho que van haciendo lo posible por ir conservando. Así no solamente hicieron la clasificación de las plantas medicinales, sino que también hubo la clasificación de plantas comestibles, como por ejemplo tenemos el maíz, tenemos el frijol, tenemos el maguey, tenemos el nopal, que inclusive alguna de ellas van a ser tanto nutritivas y como en otro caso van a ser curativas. Por ejemplo, en el caso del nopal, nosotros nos damos cuenta de que si lo consumimos un nopal pequeño por la mañana, es muy bueno para prevenir lo que nosotros conocemos como la diabetes mellitus. Ahí también tenemos como, por ejemplo, el epazote, que también va a ser muy, muy bueno para los dolores estomacales. No se diga la de la hierbabuena, que es muy bueno también para los cólicos, para los niños pequeños, ¿sí? Pero recuerden algo muy importante, jóvenes, que todo esto no, que nosotros les estamos diciendo, y así como se les ha dicho en clase, todo va a ser con medida, nada va a ser con exceso, porque los excesos nos van a causar algún daño. México ha sido uno de los grandes pioneros en aportar esta herbolaria a todo el mundo, ¿sí? Porque nosotros nos damos cuenta de la gran cantidad de especies que tenemos. Ya lo dijera en su códice Martín de la Cruz, ¿sí? Martín de la Cruz, ¿sí? Cuando él elabora un códice con más de 450 mil plantas, ¿sí? Y a su vez es traducido por Juan Badián. ¿Sí? Esos dos personajes son muy importantes porque de ahí retomamos gran cantidad de especies. Estos a su vez nos da muestra de que desde 1550 ellos dan esa gran aportación, pero las grandes instituciones como lo son ahora universidades como el Instituto Politécnico Nacional, la UNAM, la UAM, la Universidad de Chapingo, la Universidad Autónoma Metropolitana, han hecho de ello
que nos están dando una gran cantidad y de variedad para que sean estudiadas dichas plantas, ¿sí? Bueno, ahorita o en este momento vamos a ver, ¿sí?, algunas cosas, como por ejemplo para que ustedes puedan realizar una actividad, ¿sí?, donde ustedes van a tener cómo van a realizar un herbario, precisamente buscando todas esas plantas en diferentes lugares, como por ejemplo en los mercados o en los lugares que venden algunas hierbas, ¿sí? No es con el afán, jóvenes, de decir que nosotros que queramos que sean o que tengan hierbas y que sea brujería, no. Eso es algo muy importante para la ciencia y la tecnología. Adelante. Bueno, vamos a dar la actividad y los pasos para realizar un pequeño herbario que les va a ayudar mucho en casa. Sobre todo es una actividad en donde ustedes pueden interactuar con sus papás, les pueden apoyar, les pueden ayudar, y es divertido hacerlo. Y les vamos a dar el material y la finalidad, todo lo que se requiera, ¿sí? Bueno, primeramente tenemos que hablar de que un herbario es un conjunto de plantas que nosotros elegimos con cierta información y nos ayuda mucho para nuestro estudio, ¿sí? Bueno, primeramente diremos el material. El material, necesitamos cartón, que es muy fácil de encontrar en casa, ¿sí? Le vamos a dar las medidas que ustedes quieran, dependiendo del tamaño de la planta. Vamos a utilizar cartulina también del tamaño que ustedes quieran. En este caso, este sería el tamaño ideal, que sería más o menos de 33 por 25 de largo y ancho, respectivamente. Necesitamos bolsas de plástico o bolsas de celofán. Necesitamos listón o cordón para al final cerrar, pegamento o silicón frío. Y por supuesto nuestras especies de plantas. Lo primero que tenemos que hacer, jóvenes, es ser muy cuidadosos con la naturaleza. Aunque vayamos al lugar, como bien decía el profesor, al mercado, o a lo mejor hay alumnos que viven cerca de un lugar con vegetación todavía, pueden recolectar sus especies. Lo primero que tenemos que hacer es ubicar la especie y con mucho cuidado cortar un extremo de su composición, tomando en cuenta que necesitamos la raíz, el tallo, las hojas y, si es posible, las flores. Vamos a utilizar periódico, también se me olvidó comentar, pero vamos a utilizar un periódico. En el periódico vamos a deshidratar nuestra especie, la vamos a colocar de una manera, ¿sí? Aquí vamos, en el periódico vamos a colocarla de una manera que quede abierta, que expuesta en todos sus componentes, y la vamos a cerrar y le vamos a colocar un cartón arriba, ¿sí? Lo mismo hacemos con las demás especies hasta juntar 10, que ese es el número que nosotros sugerimos. Y al final lo vamos a atar muy bien con un cordón, con un lacito, y lo vamos a dejar en un lugar fresco, seco, ¿sí? Fresco y seco, y vamos a cambiar el periódico cada tercer día para que nuestras plantas poco a poco se deshidraten. Una vez que se deshidrataron, aproximadamente en una semana, nos van a quedar completas. Con mucho cuidado las vamos a sacar y las vamos a ir colocando en nuestro cartón. Para esto, pues el apoyo de sus papás es muy importante para que puedan de una manera divertida y también interesante poder armar su herbario. Cuando ya tenemos nuestra plantita, vamos a investigar ahora y vamos a utilizar una ficha de datos o ficha técnica. En ella vienen
datos como el nombre común, que es cómo conocemos nosotros a la planta, cómo la conocemos. Puede ser epazote, puede ser manzanilla, es un nombre común. Nombre científico, pues es el que se les dio de acuerdo a una clasificación y lo podemos investigar en libros, en el internet o en algunas enciclopedias o inclusive en el diccionario. El número de especie, bueno, ahí vamos a colocar el número de la especie, número 1, 2, 3, hasta la que ustedes hayan colectado. Siguiente, pues vamos a anotar el uso que se le da a la planta, cómo usamos cierta planta y qué propiedades curativas, como otra sugerencia, que es muy importante, qué propiedades curativas tiene. La siguiente punto sería la procedencia geográfica. Yo sé que pues vamos al mercado y lo compramos o lo cortamos de nuestro jardín o nuestro huerto si tenemos, pero tenemos que investigar de dónde viene, si es endémica del lugar donde vivimos o la transportaron o la trajeron de otro estado. Y bueno, hay que omitir el lugar y la fecha de colecta. ¿Sí? En este caso, pues sería la fecha para ir llevando el registro de cuánto tiempo tarda en deshidratarse. Y la fecha, pues sería el día que fuimos al mercado o el día que la recolectamos en casa. Esta ficha se va a colocar abajo de su espécimen para que nos quede completo. ¿Sí? Bueno, vamos a mostrar cómo queda. Ustedes le van a poder armar la pasta que quieran. Obviamente esto es realizado con materiales fáciles de conseguir. Ustedes le pueden dar la presentación que quieran, el material puede ser más grueso, la ficha puede ser de otro color, la pueden marcar. Y aquí tenemos nuestras especies ya completas, ¿sí? Esta es una sugerencia, jóvenes, para que ustedes tengan su información en casa y puedan también apoyar a sus papás aportándoles para qué sirve y lo que contienen estas plantas, ¿sí? Esto sería parte de nuestro tema que ya mencionamos al principio y es muy divertido hacerlo, muy entretenido y pueden investigar, como les decía yo, otras técnicas. Se vale que ustedes también investiguen y hagan lo que consideren más fácil, más atractivo. También en el internet hay muchas opciones. Bueno, para cerrar, nada más como dato, nosotros venimos de la Escuela Secundaria Técnica 28, ubicada en el corazón de Xochimilco. En el corazón de Xochimilco tenemos ahí dos grandes mercados, Madre Selva y actualmente la Deportiva, por cuestiones de algunos problemitas, tenemos ahí grandes mercados que nos dan una gran cantidad de especies. Y sobre todo, como vivimos en la parte sur del Distrito Federal, aproximadamente tenemos más de 150,000 especies, de las cuales tienen propiedades alimenticias y curativas. Por mi parte es todo. Bueno, pues muchas gracias. Y bueno, yo les doy la bienvenida a los chicos de la Técnica 28. El día lunes se reiniciaron las clases en nuestra escuela y con el fin de que ustedes sigan adelante, pues estamos trabajando aquí en este canal. Gracias.